Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Eran las 7:53 de la mañana del 22 de abril de 2016, cuando la policía del condado de Pike, ubicado en el sur de Ohio, Estados Unidos, recibió una impactante llamada. Del otro lado de la línea, se escuchaba la voz entrecortada de una mujer que decía que había sangre por todos lados. Tenía la respiración agitada y no conseguía dar más información. Finalmente, pudo explicar lo sucedido. Dijo que había encontrado a su cuñado y a un primo de este, gravemente heridos. Los agentes se desplazaron hacia el 4077 de Union Hill. Mientras llegaban a la vivienda, un vecino les pidió que se detuvieran. Quería darles dos direcciones más, de parientes de las víctimas. Algo en su corazón le decía que también habían sido atacados. Al mismo tiempo, la mujer halló en otra vivienda de la familia dos personas más. Los cuerpos comenzaron a apilarse. Para cuando visitaron las tres casas tráiler, el saldo de fallecidos era de 7 personas. Todos habían sido heridos de un disparo en la cabeza mientras dormían. Como si eso fuera poco, cerca del mediodía, les llegó una noticia. Otro miembro de la misma familia había sido encontrado sin vida. Los únicos sobrevivientes eran un niño de 3 años, un bebé de 6 meses y otro de solo 4 días. También seguía con vida a la pequeña Sophie, que casualmente se encontraba con su padre, como si hubiera sabido que esa noche debía estar protegida. El criminalista nocturno. Los Rowden eran una numerosa familia de Ohio, Estados Unidos. El patriarca, Christopher Rowden, había estado casado con Dana Manley Rowden. Juntos tuvieron 3 hijos: Frankie, Hannah May y Christopher Jr. Para el año 2016, Christopher y Dana ya estaban separados, pero residían en el mismo terreno ubicado en Union Hill Road, en el área rural de Pike, en Ohio, del cual eran propietarios. El hombre de 40 años se desempeñaba como obrero en el complejo familiar Big Bear Lake y convivía en un tráiler junto con su primo Gary, de 38 años. Dana, por su parte, tenía entonces 37 y trabajaba como auxiliar de enfermería en un centro de rehabilitación en Pibes. Residía en un tráiler ubicado a 2 kilómetros de su exmarido, con sus hijos menores, que en ese entonces tenían 19 y 16 años. Con ellos, también pasaba la mayor parte del tiempo la hija de 2 años de Hannah, llamada Sophie. Tiempo después, Frankie, que ya tenía 20 años, se había mudado junto a su prometida Hannah Aisel Gilly a otro tráiler que también quedaba muy cerca. Tenía un hijo de 3 años llamado Bentley, fruto de una relación anterior, y un bebé de 6 meses con su nueva pareja. Pasaba la mayor parte de su tiempo ayudando a su padre en el complejo. La familia se completaba con Kenneth, el hermano de Christopher padre, al igual que el resto de sus allegados. Se destacaba por ser un hombre muy trabajador, que viajaba todos los días a Columbus por su empleo. Su hogar estaba a tan solo 15 minutos del resto de sus parientes. El 18 de abril de 2016, la familia Rowden se agrandó con la llegada de la nueva hija de Hannah, cuyo padre se desconocía. Si bien se especulaba que podría ser hija de Charlie, el hermano de su cuñada, no había ninguna certeza. La joven no tenía ningún interés en averiguar esto, ya que no tenía una buena relación con Jake Wagner. El padre de Sophie prefirió que el cuidado del nuevo bebé quedase dentro de la familia. Su plan era criar a las dos pequeñas mientras trabajaba como auxiliar de enfermería y terminaba la escuela secundaria. Tan buena era la relación entre los Rowden, que incluso incluían a Bobby Joe Manley, la hermana de Dana. Como se encontraba desempleada, Christopher le ofreció trabajo cuidando a sus animales,
ya que el campo donde vivía era muy grande. Bobby accedió, sin saber que durante una de esas visitas se encontraría con la escena más inimaginable posible. Eran las 7:53 de la mañana del 22 de abril de 2016. Bobby ingresó al tráiler, tal y como lo hacía todos los días. Rápidamente notó que la casa no estaba vacía. Dentro, yacían Christopher y Gary, en medio de un gigantesco charco hemático. Automáticamente tomó su celular y marcó el número de emergencias. Con la voz entrecortada, les pidió que se dirigieran al número 4077 de la calle Union Hill. Luego, como si de un acto reflejo se tratase, Bobby se dirigió a la vivienda de sus otros parientes. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Unos segundos después, salió el pequeño Bentley. Alarmada, Bobby entró en la vivienda. Lo que vio le quitó la respiración. Sobre la cama, los cuerpos inertes de Frank y su esposa. A su lado, con vida pero salpicado con sangre, se encontraba el pequeño bebé de 6 meses. Mientras la policía se dirigía al lugar de los hechos, otro vecino los interceptó. Les pidió que fueran a otros 2 sitios cercanos, porque seguramente habría más fallecidos. Estaban en lo correcto. En la tercera vivienda, hallaron los cuerpos de Dana, Christopher Jr. y Hannah. También estaban cubiertos de sangre. La única sobreviviente de ese domicilio era la pequeña de tan solo unos días. Para ese entonces, la noticia había corrido como la pólvora. En los medios de comunicación, Donald Stone, un primo de los Roden, fue a cerciorarse de que Kenneth estuviera a salvo. Tristemente, él también había recibido una herida de bala. Llamó a la policía para informar que había encontrado al último cuerpo. A las 13:26, ya estaban contabilizadas todas las víctimas. Eran 8: Christopher, Dana, Frankie, Hannah Hassel, Christopher Jr., Hannah May, Kenneth y Gary. Los únicos sobrevivientes habían sido los niños pequeños, a los que los asesinos habían dejado a salvo. También seguía con vida la pequeña Sophie, que casualmente se encontraba en casa de su padre Jake. Inspeccionando los cuerpos, los investigadores pudieron llevar a cabo una reconstrucción del crimen. Christopher tenía en su brazo derecho una herida defensiva, por ende, llegaron a la conclusión de que estaba despierto cuando los asesinos entraron en su vivienda. Se enfrentó a los atacantes, pero cayó acribillado por una lluvia de 9 balazos. Gary, por su parte, recibió 5 disparos. Dana recibió la misma cantidad, en su cabeza y en el cuello. Algunos fueron ejecutados incluso cuando ya habían perecido. Esto daba a entender que los victimarios se habían ensañado con ella. Christopher Jr. fue herido 4 veces en la cabeza mientras dormía, al igual que Frankie. A Hannah la asesinaron también con 2 balazos en el cráneo. Kenneth era el único con un solo disparo. Todas las víctimas habían fallecido a causa de reiteradas detonaciones, efectuadas desde una corta distancia, exactamente en la misma parte del cuerpo. Los detectives calculaban que los asesinos dispararon un total de 32 veces. Claramente, se había utilizado un silenciador, ya que nadie en la zona había oído los ruidos. Además, todos tenían cubiertas las manos con bolsas de plástico y varios hematomas. La necropsia arrojó que al menos una de las víctimas presentaba 9 heridas significativas. Resultaba evidente que se trataba de un crimen planificado, con el objetivo de deshacerse de todo el clan. Lo que no se imaginaban eran quién o quiénes podrían haber llevado a cabo tan siniestro hecho. Al allanar la vivienda, los agentes encontraron 5 tipos distintos de casquillos de la marca Remington. No obstante, también encontraron otra bala sin usar, perteneciente a otro modelo. Esto dejaba en evidencia lo que ya sospechaban: más de un atacante había estado involucrado en el crimen. Si bien la sangre de las víctimas estaba presente en todos los trailers, ninguna de ellas arrojó ADN de los victimarios. Los detectives intentaron registrar las cámaras de seguridad de las viviendas, pero habían sido desconectadas. Estos dispositivos tampoco contaban con ADN. Estaba claro que quienes planearon el crimen lo hicieron de manera muy minuciosa. Justo cuando se estaban quedando sin esperanzas, los agentes hallaron algo. En 3 de las 4 viviendas había cultivos de marihuana.
En una de ellas había más de 200 plantas. Rápidamente teorizaron que los Rowden se dedicaban a la venta de drogas, ya que era algo habitual en Ohio. Probablemente el móvil del crimen había sido un ajuste de cuentas. Investigaron si la familia tenía conexiones con cárteles o narcotraficantes, pero no encontraron nada. Consideraron la posibilidad de una disputa familiar por dinero, proveniente de la venta de drogas, pero esto tampoco llegó a ningún lado. También observaron jaulas con gallos de pelea en uno de los cuatro trailers. No obstante, las peleas ilegales de gallos no parecían ser el motivo del suceso. Estaban por retirarse, sin haber descubierto nada, hasta que apareció un testimonio clave. Leonard Manley, el padre de Dana, aseguró a los detectives que los asesinos tenían que ser conocidos de la familia, ya que si no los perros los hubieran atacado. Esto, sumado al hecho de que no había signos de una entrada forzada en ninguna de las casas, acotó las líneas de investigación. El fiscal general de Ohio, Mike Dowin, aseguró que se trataba de un crimen a sangre fría y que los asesinos continuaban sueltos y armados. Intentaron localizar al resto de los parientes de los Rowden para que se pusieran a salvo. 30 investigadores se desplazaron por el estado y peinaron cada camino y hogar. También interrogaron a cada conocido de la familia para intentar averiguar algo sobre lo sucedido. Esto solo causó una oleada de pánico en el condado de Pike. Era tanta la incertidumbre que un empresario llamado Jeff Robbie ofreció una suma de $25,000 para aquel que ofreciera una pista que ayudase a la policía. Los vecinos colgaron un cartel en la puerta del granero de Christopher que decía: ¿sabes quién nos asesinó el 22 de abril de 2016? En enero de 2017 hubo un primer resultado de la investigación, pero fue solo un efecto colateral. Un primo de los Rowden, llamado Josh, fue detenido por tráfico de sustancias. Sin embargo, la policía ya había determinado que la cantidad de marihuana que habían cultivado los Rowden no era significativa para pensar en el ataque de un cartel. Los meses pasaban y los agentes no conseguían ni siquiera encontrar un móvil. Luego de interrogar a 550 personas, recabar 1,100 pistas y examinar 700 pruebas, el 13 de abril de 2017, las autoridades tuvieron que dar una dura noticia. Comentaron en los medios que no tenían evidencias suficientes para llevar a cabo ningún arresto. No obstante, el fiscal Rob Young aseguró que tenían algunas pistas que aún no podían hacer públicas. Días después, se cumplió un año de lo ocurrido. Se organizó una misa y un pequeño homenaje al que asistieron todo tipo de autoridades. La masacre de Pike seguía en boca de todos. Pero para cuando ya habían pasado 2 años, solo los vecinos continuaban interesados por la causa. Ni la prensa local, el sheriff o el fiscal se presentaron en la segunda misa. Parecía que la investigación criminal más grande de la historia del condado quedaría en el olvido. Hasta que en junio llegó un aviso muy importante. Las palabras del fiscal habían sido ciertas. Comunicó por primera vez al público que tenía la mira sobre los Wagner, la familia a la que pertenecía la expareja de Hannah. Los nombres mencionados fueron George Wagner III, su esposa Angela Wagner, ambos de 47 años, y sus dos hijos, George Wagner IV, de 27, y Edward Wagner, de 26, conocido como Jake. Todos vivían en Pibes, a 25 kilómetros de donde ocurrió el hecho. El problema era que para ese entonces, los Wagner se habían mudado a Kenai, una pequeña localidad de Alaska. Con ellos se habían llevado a la pequeña Sophie, que quedó bajo la custodia de su padre. Luego del fallecimiento de Hannah, su excusa para irse del estado había sido que estimaban mucho a los Rowden y su fallecimiento les causaba un terrible dolor. Rob pidió a la ciudadanía cualquier información sobre los Wagner, pero no tuvieron que esperar mucho para volver a verlos. Pronto se les acabó el dinero y tuvieron que volver a vivir en Short Webster, Ohio. Mientras se preparaban para arrestarlos, los agentes descubrieron cómo fue que la relación entre ambas familias terminó en un reguero de sangre. Jack Wagner conoció a Hannah Rowden en la escuela secundaria cuando él tenía 18 años y ella tan solo 13. Fueron al baile de graduación juntos y desde entonces se volvieron inseparables.
Esto también unió a los dos clanes, que comenzaron a compartir reuniones y fiestas. Cuando Hannah tenía 15 años, quedó embarazada de Jake. Al poco tiempo del nacimiento de Sophie, el muchacho le pidió que se mudara con él y con su familia. Creía que así, la niña crecería en un entorno más saludable. Hannah no aceptó, ya que sintió esto como un intento de mantenerla bajo su control. Desde entonces todo fue cuesta abajo. Ambos querían la custodia completa de la niña y cada familia luchaba por el interés propio. En una ocasión, Jake llegó a proponerle a Hannah que firmara un documento para compartir la custodia con él y su hermano. Viendo que Hannah no accedió a su petición, Jake empezó a amenazarla. Le escribió por mensaje de texto que si era necesario se llevaría a Sophie a la fuerza. También intentó manipularla, diciéndole que si realmente amaba a su hija, sabría que tenía que vivir con él. Según estos mismos correos, Jake pensaba que los Rowden podían lastimar a la pequeña. Estas conversaciones continuaron por 2 años. Hannah siguió negándose a vivir con los Wagner. En marzo de 2015, decidió terminar la relación con Jake, ya que él era muy abusivo. En uno de los mensajes que le envió, dejaba en claro que le había hecho daño y que estaba cansada de que la persiguiera. Estas prácticas violentas eran algo habitual en la familia Wagner, ya que George IV había logrado tener la custodia total de su hijo, amenazando con armas a la madre. Todo empeoró cuando Hannah anunció que estaba esperando una segunda hija. Si bien negó que el padre fuera Jake, él no estaba del todo seguro, ya que habían vuelto a tener relaciones. Lejos de respetar los deseos de su expareja, inició una nueva disputa por la paternidad. En diciembre de 2015, Angela Wagner hackeó las redes sociales de Hannah y descubrió algo que despertó por completo la cólera de la familia. En un mensaje de Facebook, la joven le decía a la exsuegra de George IV que la familia de su expareja la tendría que asesinar antes de que ella cediera la custodia de su hija. Unas semanas antes del hecho, los Wagner intentaron por última vez convencer a Hannah de que entregara a Jake la custodia completa de Sophie. Pero Hannah nuevamente se negó. Fue entonces cuando Rita Newcomb, la abuela materna de Jake, falsificó un documento para que esto sucediera. En el medio del proceso legal, George III y Christopher tuvieron una fuerte riña con respecto a dónde viviría su nieta. La relación entre ambas familias ya estaba completamente rota. Y fue entonces cuando los Wagner comenzaron a planear el crimen. En la Navidad de 2016, llevaron a cabo una votación. La misma era para decidir si asesinarían a la familia Rowden para quedarse con la custodia de Sophie. Todos estuvieron de acuerdo. Durante 8 meses, se dedicaron a planear la masacre. Estudiaron a fondo la rutina de los Rowden, qué horarios manejaban, a qué hora dormían y cómo eran sus casas. Además, indagaron en sus dispositivos de vigilancia. Incluso llegaron a acudir al campo donde vivían para disparar al aire y comprobar si el ruido de las detonaciones llegaba demasiado lejos. Al notar que el sonido los dejaría en evidencia, George III decidió que lo mejor era comprar piezas para fabricar silenciadores caseros. Angela, por su parte, adquirió zapatillas deportivas para que su marido e hijos las utilizaran el día del crimen y las destruyeran. También consiguió bloqueadores de teléfonos para instalarlos secretamente en los dispositivos de las víctimas. El objetivo era impedir que pidieran ayuda. George III se encargó de conseguir una camioneta para utilizarla esa noche sin que nadie los reconociera. La noche del hecho, Ángela se quedó en casa con Sophie, ya que era el día que les tocaba por la custodia compartida. Esto les proporcionó una coartada perfecta. George III, por su parte, fue a casa de Christopher para convencerlo de entrar a un supuesto negocio de drogas. Él aceptó y le abrió la puerta de su hogar, sin saber lo que vendría después. Las autoridades lograron hallar pruebas de que Ángela compró los zapatos deportivos pocas semanas antes del asesinato. Las mismas coincidían con la huella de una suela manchada de sangre que quedó impresa en el suelo de uno de los trailers. También pudieron comprobar que hackeó la cuenta de su exnuera. Al inspeccionar los dispositivos electrónicos de los Wagner, los agentes hallaron búsquedas en internet sobre la custodia parental. Había una clara obsesión por el control de los niños. No obstante,
También parecía haber conflicto entre las dos familias, por $3,000 en la adquisición de un auto. Si bien a todas luces el cerebro del plan había sido Ángela, los agentes estaban seguros de que las ejecuciones fueron lideradas por Jake y de que todos los miembros del clan Wagner participaron. El 13 de noviembre de 2018, las autoridades anunciaron el arresto de 6 personas. Los primeros 4 fueron George III, Ángela, George IV y Jake. Fueron acusados por el gran jurado del condado de Pike de 22 delitos, incluido 8 cargos de homicidio agravado. Se declararon inocentes de todos los cargos. Jake fue imputado también por un delito íntimo al acostarse con Hannah cuando ella tenía 15 años y él 20. Ese mismo día detuvieron a 2 personas que, si bien no habían participado en el hecho, estaban acusadas de perjurio y obstrucción a la justicia. Se trataba de la madre de Ángela, Rita Newcomb, de 65 años, y la de George III, Federica Wagner, de 76. Los cargos contra esta última incluían el haber mentido sobre unos chalecos antibalas que había comprado para su hijo. Ninguna fue enviada a prisión, pero Federica se le puso un GPS para monitorear electrónicamente sus movimientos. Además, las autoridades aprovecharon para hacer público el móvil del crimen. La pelea por la custodia de Sophie, después de años de incertidumbre, solo quedaba esperar el juicio. En junio de 2019, se demostró mediante unos recibos que Federica había comprado los chalecos antibalas luego del suceso. El Estado retiró los cargos en su contra. Rita no corrió con la misma suerte. Ese mismo año, se llevó un análisis de caligrafía que determinó que era culpable de falsificar un documento para la custodia de Sophie. En diciembre, la mujer inició una colaboración premiada con la fiscalía para evitar ir a prisión. El resto de los Wagner permaneció tras las rejas, negándose a colaborar con el caso. Incluso dijeron sentir mucha pena por el fallecimiento de los Roden y expresaron su deseo por ver a los supuestos verdaderos asesinos en prisión. Parecía que el caso nunca se cerraría y que los habitantes de Ohio no podrían volver a dormir en paz, hasta que después de 2 años, sucedió algo inesperado. El 22 de abril de 2021, justo en el 5º aniversario de la masacre, Jake llegó a un acuerdo con los fiscales. La condición fue que sus familiares no pudieran recibir la pena capital, sino cadena perpetua. Confesó haber asesinado personalmente a 5 de las 8 víctimas y se declaró culpable de 23 cargos criminales. 8 de ellos eran por asesinato agravado, el resto por conspiración, robo agravado, alteración de evidencia y conducta íntima ilegal con una menor. Testificó que sintió que debía privar de la vida a Hannah para conseguir la custodia de su hija. Al quitarle la vida, debía hacer lo mismo con el resto de los Roden, ya que sabía que si no lo hacía buscarían venganza. No obstante, manifestó estar profundamente arrepentido. Fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Luego del juicio, aceptó cooperar con la fiscalía en los casos contra sus padres y su hermano. Gracias a su colaboración, encontraron la camioneta que George III había comprado especialmente para el operativo y 3 armas de fuego que la familia había intentado cortar en pedazos para incinerar. Las mismas estaban enterradas en baldes con cemento y escondidas detrás del estanque de la residencia de los Wagner. Un especialista logró reconstruir los fragmentos para comprobar que los casquillos coincidían con aquellos encontrados en los hogares de los Roden. El 10 de septiembre de ese año, Ángela se declaró culpable de conspiración para cometer homicidio agravado, robo y manipulación de pruebas. Acordó testificar contra los otros acusados restantes. A cambio, los fiscales retiraron los cargos de asesinato agravados en su contra. Fue sentenciada a 30 años de prisión. Solo restaba juzgar a los que aún continuaban negando su participación. El 28 de agosto de 2022, comenzó el juicio contra George Wagner IV. La fiscal especial Ángela Capena llamó a testificar a la expareja del acusado, que se alejó de la familia porque temía por su vida. La fiscalía continuó alegando que George fue cómplice en la planificación, la ejecución y el encubrimiento de los asesinatos. No obstante, el muchacho negó haber tenido conocimiento de los crímenes antes, durante o después de los mismos. Incluso dijo que si su familia le hubiese pedido participar en algo así,
jamás habría accedido. Luego de 3 meses, George IV fue declarado culpable de los 22 cargos, incluidos los 8 de homicidio agravado. Fue condenado a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, como también a 121 años de condena consecutiva por portación de armas de fuego. George III aún estaba a la espera de su juicio, el cual no sucederá hasta febrero de 2024. Si es encontrado culpable de los mismos 22 cargos que su hijo, correrá su misma suerte. A pesar de que toda la familia ha sido condenada, él continúa asegurando que es inocente. Los niños sobrevivientes quedaron a cargo de parientes lejanos. Por respeto a su privacidad, no puede revelarse dónde se encuentran, pero se sabe que están felices y a salvo. Cuando le preguntan por su padre, Bentley responde que está arreglando autos en el cielo con Jesús. El objetivo de los Wagner era quedarse con la custodia de Sophie. Juraban que la cuidarían mejor, pero en realidad la despojaron de su propia madre, de sus tíos y de sus abuelos. Lo único que se puede esperar es que crezca alejada de la familia de su padre y se críe en un entorno donde la violencia no sea nunca un medio de solución. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.